Hoy, presentamos el noticiero FNAF, episodio 8. Disfruten esta nueva producción. Nueva información de Gurmet Nyugmare. El creador, a la vez Gamer, añadió un nuevo quehacer de la oficina del juego. Vemos que aquí se añadieron nuevas cosas. Como por ejemplo, la taza de café que está encima de la mesa de madera. Y también se puede ver una caja que contiene partes de un Fantime Toy Bonnie de color morado. La oficina es creado por Steven Craft Z, creador de Six Nights at Leon's. También, el creador dejó un mensaje, en cual dice: hola chicos. Y sí, cambiaré de programa. Clickteam a PowerPoint. ¿Pero por qué? Porque tuve muchos problemas que estaba incómodo. Y además no aprendí tanto de ese programa, así que será para PowerPoint. En opinión será más disfrutable. Eso es todo, adiós. Como ya lo escucharon, el juego ha cambiado de motor gráfico a PowerPoint. Lo cual está bien, ya que el creador busca más comodidad al juego. Yo ya espero el juego. El link del juego estará en la descripción. The New Satarons, The Secret of Fazbearia Adventure. Tiene nuevos teasers. El creador, Game Fru. Actualizo la página del juego, ahora veamos los nuevos teasers. En el nuevo teaser de The Secret of Fazbear se puede ver una actualización del modelo de Aaron Fazbear. El modelo se ve genial. Este nuevo modelo no afectará a la historia del juego. El modelo es creado por el usuario Dami46. Yo ya espero el juego, el link del juego estará en la descripción. Ahora pasemos a analizar los nuevos teasers de The New Satarons Adventure. En el primer teaser se puede ver a Aaron Fazbear. En el segundo teaser podemos ver a un nuevo personaje que se llama The Faith. Vemos que a sus costados se encuentran dos personajes parecidos. Esto podría decirse que el este podría ser uno de los mini jefes del juego. Oh, bueno, solo es mi teoría. Y, en el último teaser se puede ver lo que podría ser el antagonista principal del juego. Sí. Hablo del Hombre Verde, o Green Man. Su versión, en 8 bits, se ve bien. Ya me imagino cómo será en su versión 3D. Yo ya espero el juego. El link del juego estará en la descripción. Flame Circus. Tiene un nuevo teaser. En este nuevo teaser se puede ver al conejo con traje de color rojo caminando para atacarnos. Vemos también que tiene un parlante de voz. Al parecer, cada animatrónico podrá hablar y saber dónde se encuentra. Recuerden que la beta del juego sale el 13 de diciembre del presente año. Yo ya espero el juego. El link del juego estará en la descripción. Tenemos buenas y malas noticias de Project Abandoned. Primero comencemos con la buena noticia, con el mensaje que dejó el creador. Bueno, las buenas noticias son que haré dos versiones del juego. Una en inglés y otra en español, y voy a añadir nuevos animatrónicos. Por ahora solo os diré un nombre: Big Buddy Bot 2.0. Puse 2.0 porque tenía antes la versión 1.0 y es la que apareció en la beta. Aquí la imagen de él. Haré de nuevo el modelo pero con la misma apariencia. Y otra cosa es que voy a añadir dos finales, y esos dos finales se conseguirán con un sistema de elecciones. Cada noche hablarás con alguien y depende lo que le digas el final cambiará. Ahora las malas noticias. El juego estará pausado por 2 meses, ya que me he ido de viaje y no podré trabajar en el juego. Pero tranquilos, no lo cancelaré. Bueno, como ya lo escucharon, el creador hará una versión 2.0 del animatrónico Big Buddy Bot. Y habrán dos finales. Con sistema de elecciones. Algo muy parecido a los juegos de aventura. Lo malo es que el juego se retrasará por 2 meses. Ya que el creador se fue de viaje. Yo ya espero el juego. El link del juego estará en la descripción. Nueva información de Twisted. El creador, Funman, reveló un primer vistazo al menú del juego. El menú está genial. También revelaron nuevos teasers, que ahora los analizaremos. En el primer teaser se puede ver al animatrónico Spring Bonnie con una tonalidad blanco y negro. El modelo se ve muy terrorífico. En el segundo teaser se puede ver al mismo Spring Bonnie. Esta vez nos está saludando. Y con la frase, me recuerdas. Al parecer, este personaje
será algo importante en la historia. También el creador, Funman, ha revelado el equipo que está ayudando el juego. Que serían, creador y desarrollador. Funman, manager, sonidos e ideas conceptuales. Mr. FabX, animaciones. Itzanti 1, yo ya espero el juego. Les dejaré el link del juego, en la descripción. Buenas noticias amigos. Five Nights at Monkey's y Five Nights at Monkey's Arcade. Ha regresado. Hace unos días, el creador, de Naturality Men, ha subido, un video en su canal. Un nuevo gameplay del Five Nights at Monkey's Arcade. Que confirma que ha regresado. Y también, revelaron. Un nuevo jefe para el juego, este se llama, Blue Rabbit. Yo ya espero el juego. Les dejaré el link del juego en la descripción. Nueva información de Mactony de los Memories. El creador, Alex Mohone, agregó un nuevo teaser a la página. Que dice cancelado. Bueno, detrás de esa imagen hay una frase. No pude descifrar la frase. Ya que mi móvil no tiene la potencia de aumentar el brillo al máximo. Perdón. El creador también reveló la fase 1 del juego. La fase sería así. 1. Mactony de los Memories 2017. 2. Mactony de New Location 2018. 3. McFazbear's Nightmares 2018. Al parecer, el juego tendrá algunos cambios para el próximo año. El juego necesita apoyo. El link del juego estará en la descripción. Para que lo apoyes. Yo ya espero el juego. Thank you.